amigos del Rojo Team, espero que estén súper bien. Les habla su amigo Salvador y vamos con el tema, el cual es el regreso de Miguel Centeno a nuestros Diablos. Ante la lamentable lesión del mejor portero de México, Alfredo Talavera, la portería escarlata quedaría en manos de Luis García, que al momento lo ha hecho muy bien, tanto en Liga como en Copa, quedando en Luis la responsabilidad del arco rojo y en Ramón Pasquel el prepararse cuando Hernán lo requiera dentro del campo. Pero todos nos llevamos una gran sorpresa al ver entre los suplentes en el partido Toluca contra Puebla a Miguel Centeno, un viejo conocido canterano de nuestros Diablos. Muchos me preguntaron mediante Twitter, ¿qué no Centeno estaba en Correcaminos? O hubo gente que de plano me preguntó, ¿quién es Miguel Centeno? ¿Es un nuevo refuerzo? Con lo cual sus dudas están a punto de ser resueltas. Y este video vamos a mencionar que hasta cierto punto sí podría ser llamado refuerzo, ya que Alfredo Talavera fue dado de baja en la Liga MX, quedando solamente dos arqueros registrados, que son los ya mencionados, Luis García y Ramón Pasquel, quedando vacante un registro más para la portería de nuestros Diablos. Todos pensamos que quizá José Fernández de la Sub-20 ocuparía el puesto de tercer arquero, pero no fue así. Hernán recurriría a Miguel Centeno, el apodado Macho, a regresar al plantel rojo, tras un breve paso por Correcaminos en el ascenso MX y un pequeño periodo de inactividad tras no encontrar equipo en este último draft. Amigos, como ustedes ya saben y como ya les mencioné, Miguel Ángel Centeno es un viejo conocido de los Diablos Rojos, ya que hizo su debut como profesional en un partido Atlético Mexiquense contra Pumas Morelos en un ya lejano 2 de septiembre del 2006. O sea que esto quiere decir que lleva casi 11 años portando orgullosamente el jersey de nuestro equipo, solamente que en aquella ocasión lo hizo con la final, con el desaparecido Atlético Mexiquense. Tiene experiencia de selección, fue seleccionado sub-20 en dos ocasiones fue convocado y en esas mismas fue titular. Por ahí le llegué dejando una buena impresión a todos. Debutó ya como profesional en el máximo circuito, en la primera división, un 19 de marzo del 2011, en el duelo contra Cruz Azul. Cruz Azul-Toluca fue el partido donde le tocó debutar. Y como podrán ver, a sus 28 años, pues ya tiene una larga estadía y una larga experiencia dentro de nuestros Diablos. Es así como Hernán le pone toda su confianza para que sea el segundo arquero. Esto quiere decir que Luis va a ser el primer arquero y titular, Miguel va a ser el segundo portero suplente y tercero Ramón Pasquel y suplente. Amigos, pues yo los invito a apoyar a Miguel Ángel Centeno porque mucha gente no está de acuerdo, y sobre todo que también ustedes sepan que al equipo y a nuestros jugadores se les apoya en las buenas y en las malas. Así que esperamos que Miguel tenga una buena estadía en Toluca y que le vaya muy bien. Amigos, recuerden que Rojo Team es pasión infernal. Ya estamos finalizando el video, amigos. Muchas gracias por vernos. Les adjunto los videos de nuestros dos vlogs que hemos hecho desde el estadio. Uno desde el Estadio Azul y otro desde el Estadio Nemesio 10. Véanlos y cuéntenos qué les parece, en qué podremos mejorar, o si podemos tener, no sé, mejores cosas. Creo que su opinión es muy, muy, muy bien, bienvenida. Y pues por favor, nos gustaría que suscriptor compartieras y le dieras like a este video para personas que igual no conozcan a Miguel Centeno o no sepan de qué estamos hablando. Y si eres nuevo suscriptor, te invito a suscribirte, a igual que dejes tu like y que compartas tu video con tus amigos Diablos. Si de algo te sirvió esta información, me daría mucho gusto que me lo hicieras saber en la caja de comentarios, si te ayudó, si no te ayudó, si piensas que estos videos no valen la pena, si piensas que te nutrió de información acerca de nuestros Diablos. Todo comentario es bienvenido. Cuídense mucho, mis Diablos. Bye.